Tenemos comunicación con nuestro analista Eric Encinas. ¿Qué tal, Eric? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Un placer, como siempre. Bueno, lo estabas diciendo, ha sido... Bueno, vamos a ver, Eric, el tema está claro. Está claro que Vox ha mejorado, ha ganado más votos, ha subido en escaños y, sin embargo, la sensación de sabor amargo de que ha sido una retoa es tremendo. ¿Qué pasa? ¿Se les habían ido de las manos las expectativas? Bueno, yo creo que Vox ha aspirado a conseguir un resultado... a conseguir un resultado más grande de lo que realmente podía tener, eso ya para empezar, de lo que podía tener a día de hoy, pese a cómo está la situación y que podamos imaginar que quizá una formación pues como Vox pueda tener todavía más votos en Andalucía. Pero aparte de eso, yo creo que se confió en ese sentido y también, además, hizo un discurso, yo creo, que bastante centrado en la política nacional, en lo que se refiere durante la campaña andaluza, y no hay que olvidar que es evidente que son unas elecciones en clave nacional también, porque son muy importantes. Además, Andalucía es una región con mucha población también de España, y evidentemente es una de las que ya marca el prueba en Moncloa, lo que viene después en Moncloa, pero yo creo que Vox se centró demasiado en hacer política nacional durante la campaña. Y eso también le pasó cierta factura. Eric, ¿y no crees que fue un error por parte de Vox atacar más al PP que a la izquierda? Yo creo que también. Opino como tú, la verdad. Yo creo que Vox debería haberse ceñido más en su programa electoral y realmente pues ver quién no estaba de acuerdo con su programa. Yo creo que con el PP tiene que entenderse, porque a día de hoy es su aliado, es decir, no tiene otro posible aliado. Las cosas son así, quiero decir, y los números tampoco dan. Es decir, bueno, ahora a día de hoy en Andalucía, como tú estabas bien comentando, al final va a gobernar Juanma Moreno con un resultado histórico que nunca había conseguido ni el propio PP, que ha arrasado, ¿no? Que tiene mayoría, ¿no? Y que por lo tanto no necesita ni a Vox, pero bueno. Cuando vengan las generales, sí que tiene pinta de que va a necesitar a Vox, y ahí será también cuando Vox tendrá que hacer, seguramente, tendrá que ceder ante el PP también. A partir de este momento, en Andalucía, Juanma Moreno no necesita a Vox, pero de cara a las próximas generales, ¿no deberían, como acabas de apuntar, Eric, tanto el PP como Vox, limar un poco asperezas y tratar de ir un poquito más de la mano juntos, enfrentándose a la izquierda, que es su enemigo real, y dejarse de enemistades entre ellos, porque quién sabe si se pueden necesitar en un futuro próximo? Claro, lógicamente, además que la gente ve en estos partidos ahora mismo una esperanza a este calvario, ¿no? Este gobierno caótico que hay en España, liderado por Sánchez, y realmente son ellos a día de hoy los que, por números y por lo que dicen las encuestas, pueden sustituir a este gobierno. Y desde luego lo que espera la mayoría del votante, ya no solo de derechas que lo vote, también el de centro, que vota al Partido Popular, es que desde luego no se lleve mal con Vox, ni Vox se lleve mal con el PP. Yo creo que la mayoría de los votantes del PP y la mayoría de los votantes de Vox opinan igual, y además lo puedo contrastar porque yo hablo a menudo con votantes de ambos partidos y coinciden en eso, que se tienen que evitar esas discusiones, sobre todo también las que se refieren en público. Pues vamos a ver si a partir de aquí aprenden un nuevo tipo de convivencia que les permita poder colaborar en ese futuro. Eric Encinas, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un saludo, muy buenas noches. Don Fernando. Bueno, yo antes lo estaba diciendo, ¿no? En los errores que ha cometido Vox, ¿no?